Anastasia Allegri, led by Evan Schottmann and Arcos. Number 49, C. Allegra is accepted. CC20 con Manu Senra, que se lleva aquí un par de días con nosotros en el campeonato. Estamos a punto de terminar el campeonato juvenil. Nos queda una Amazona, me parece, clara por salir. Queda clara todavía. ¿Cómo lo has visto hasta ahora? Hablando ya un poquito del tema del cross, bueno, se notó que falta experiencia, les faltan concursos. Y no me equivoco, pues salió primero en primer lugar Is de Berman con Nacho. Nacho se había competido antes y, hombre, se notó que él tiene garra, tiene algo de experiencia y, bueno, hizo un buen recorrido, hizo un reús, y poco tiempo, y bueno, montó aguerrido, montó bien, ¿vale? Luego, analizando un poco, pues Guillermo, que es con quien he venido yo aquí, bueno, ha tenido la situación complicada que hablábamos el otro día, pues bueno, salió un poquito más nervioso lo normal y tuvo dos escapadas y ya en la primera parte del recorrido. Luego optó pues por hacer un poquito las opciones y demás, optó por terminar. Yo creo que fue una decisión acertada, él está contento y seguir pillando experiencia. Y luego Clara estuvo muy bien, hizo cero en el tiempo. Y Antonio pues no pudo terminar, tuvo una situación ahí complicada y demás. En definitiva, bueno, simplemente acabar, yo creo, por equipos, pues era un objetivo a perseguir, ¿no? Y se ha conseguido, acabamos de hacer la pista, por ahora han salido dos binomios, un toque y dos toques si no me equivoco, y bueno, y a seguir pillando experiencias, son gente joven y necesitan competir, en esta ocasión han podido ver un poquito cómo es la competición más real de concurso completo, y esto pues que sirva para que se motiven, que se ilusionen, seguir trabajando e ir corrigiendo pues los errores que han podido tener a lo largo del concurso. Chavales, ya veis lo que os dice Manu, un jinete internacional, hay que salir fuera a coger experiencia. Manu, tú ahora vas al Campeonato de Europa, ¿qué planes tienes? Pues lo mismo, seguir trabajando en la misma línea y bueno, intentar mantener el buen estado de forma que está el caballo ahora y seguir trabajando, y esperar hasta el último momento, ir para allá y darlo todo, Esperamos, hemos hecho el trabajo duro. Esperamos muy buenas noticias tuyas desde Polonia, Manu. Vale. Muchísimas gracias por toda la atención que nos tienes siempre. Venga. CC20, Campeonato de Europa Juvenil, Mill Street. CC20 con Mariano, acaba de terminar el Campeonato de Europa para el equipo español. Estás sufriendo las bromas, buen recorrido final de Clara, ¿no? Sí, bonito, me ha gustado mucho. Bueno, ahí hemos tenido un derribo, pero bueno, ha sido un recorrido bastante bueno. Y bueno, estamos contentos. ¿Qué tal el campeonato? ¿Cómo lo defines? ¿La doma, el cross? Bueno, la doma, bastante bien para nuestro nivel y sabemos que tenemos que mejorar. El cross ha sido fantástico, ha hecho un cross excelente. Y el salto, bastante bien, me ha encantado. Y bueno, Clara, se nota que ha salido ya al extranjero más de una vez, ha participado en cross internacionales. Es importantísimo esto, ¿no? La experiencia internacional. Hombre, claro. La experiencia siempre hay. O sea, es que el equipo, si sale un poquito más, yo creo que los resultados también empezarán a acompañar. ¿Cómo? Sí, creo que sí, que sería fundamental que el equipo tenga alguna salida al extranjero para que tengamos que ver los niveles que hay fuera, que no es lo mismo que corremos en casa. Y, bueno. Sí, las pistas verdes, estamos acostumbrados. Las pistas verdes, no estamos acostumbrados a las pistas verdes, ni a este clima, ni... Muy bien. Oye, muchísimas felicidades, las haces llegar a Clara. Y buen viaje de retorno a España. Venga, muchas gracias. CC Venting, Campeonato de Europa Juvenil. CC Venting, Campeonato de Europa, en este caso Jóvenes Jinetes, Mill Street 2017, con el veterinario de la Federación Española, señor Romero. Señor Romero, muchas gracias por atendernos de nuevo. El concurso está a puntito de acabar, quedan los últimos jinetes de Jóvenes Jinetes. Esta mañana ha habido una inspección veterinaria emocionante, diría yo. ¿Cómo la has visto? Bueno, las inspecciones siempre son emocionantes. Son emocionantes por dos motivos. Primero, porque los nuestros son los nuestros y tienen que pasar. Y afortunadamente han pasado, que eso está muy bien. Y luego porque esta mañana, por ejemplo, pues el que iba segundo en individual, pues lo han echado y no ha pasado la inspección, lamentablemente. Y claro, pues eso ha
desbarata el equipo y bueno, pues de un segundo puesto a estar eliminado, pues hay un gran salto, ¿no? O sea que efectivamente es una prueba muy importante de lo que es el completo, ¿no? Pasar las inspecciones bien, cuidar a los caballos para que acaben en condiciones. La verdad es que... La verdad es que yo creo que nuestros jinetes tenían que practicar un poquitín más, porque sé que has trabajado muy duro estos días, porque había un par de caballos nuestros que llegaban un poco justitos y yo te he visto a primera hora de la mañana trabajar con ellos, con fisios, y después la rutina esta de desfilar por ahí, hay que saber hacerla también, ¿no? Bueno, es una prueba más, realmente es completamente diferente el presentar un caballo bien o presentarlo mal, ¿no? Y no es que se presente mal, lo que pasa es que hay formas y formas de presentarlo y el tener conciencia de cuáles son los problemas de tu caballo y el poder hacer una presentación que mejore en lo posible la forma de moverse, pues es a veces básico, a veces es simplemente eso, dos, tres trancos que se dan mejor o peor. Y es lo que hace que los jueces te manden al holding box o que te hagan pasar. O sea que es muy importante practicarlo, saber cuáles son los mejores aires de tu caballo, cuál es la velocidad adecuada, cómo tienes que presentarlo, es muy importante y es una cosa de las que, bueno, que evidentemente hay que entrenar como todo lo demás. Me ha encantado a la hora de comer verte charlar con una amazona juvenil española, explicarle cómo funciona un reloj de tiempos, explicarle las articulaciones, vendajes. La verdad es que la cultura veterinaria tiene que estar un poquito más metida en todo nuestro equipo, ¿no te parece? Bueno, yo creo que no es... A ver, no son cosas desconocidas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues es algo... Son cosas muy especiales, sobre todo a alto nivel y en la alta competición. Pues evidentemente hay detalles que pues, lógicamente, se escapan a veces al conocimiento común de los jinetes, ¿no? Y por eso estamos los veterinarios. Pero es verdad que todo lo que sea saber, todo lo que sea conocer y profundizar en los temas que tienen en relación con la salud de los caballos siempre es bueno, siempre es bueno. Señor Romero, muchísimas gracias por atendernos. Y una cosita, si alguien quiere consultarte, ¿dónde puede dirigirse? Pues a la federación, supongo. Sí, sí. Ahí está. Muy bien. De acuerdo, muchísimas gracias. Mill Street, Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes. Eventing, vemos aquí Paco que termina de salir de la pista, relajando su caballo. Paco, enhorabuena, un cero, primer puesto provisional de momento. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que la pista, bueno, no la he visto cuando le han dado muy difícil. La verdad que bueno, con ella suelo hacer muchas pruebas de 30, 35 y no la había visto decisivamente complicado. Lo que sí que veía que era el tiempo que estaba todo el mundo penalizando. Y bueno, he intentado, como había una vuelta bastante larga, he intentado conseguí un poquito de ritmo ahí y nada, la llevo estando un poco cansado del cross de ayer, ha saltado increíble. Bueno Paco, la verdad que muy contento con ella. Felicidades, después hablamos más tranquilamente, vale, relaja tu caballo. Gracias. Felicidades Paco Gaviño, Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes. CC Venting, Campeonato de Europa de Jóvenes Jinetes y Juveniles, Mill Street en este caso, con un padre, el padre de nuestro Paco Gaviño. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive un concurso ahí como un padre de un jinete top 1 español, joven bueno, jinete? Top 1 no, pero con tensión, con nervio, pero disfrutando, porque sobre todo este concurso ha sido, aunque ha sido muy exigente, pero precioso, precioso. Yo creo que el cross más bonito que yo he visto en un campeonato de Europa. Y aunque no parecía andándolo, que fuese a ser tan duro, pero ha sido durísimo, durísimo para los caballos, para los jinetes. Y bueno, ahora con la alegría de cero en pista, pues la verdad es que se va uno satisfecho, con la sonrisa. Qué bien. La verdad es que nuestro equipo de jóvenes jinetes tenía ya una experiencia que los juveniles no tenían, y eso claro, también se ha notado en muchísimas cosas. Mucho, mucho, mucho. Y entonces ellos eran conscientes de que el cross tenía sus dificultades y la pista hay que sufrirla también. La pista, después de hacer un cross, sobre todo un cross tan duro como este, se nota mucho, se nota mucho. Los caballos saltan de una manera totalmente distinta y claro, pagan el esfuerzo del día anterior. Lo que es una pena siempre es empezar con el lastre de la doma, ¿verdad? Empezamos siempre con un par de puntitos por debajo. La espada de Damocles que tenemos los españoles. Y además no conseguimos dar con la tecla para solucionarlo, pero tiene solución. Porque después en las otras dos especialidades, tanto en salto como en el cross, estamos a la altura. O
sin embargo en Doma todavía nos falta. Y después un poquito de envidia sana, porque ves otros equipos, los medios que traen, todo lo que llevan. Estamos jugando, somos la tercera regional y jugamos con los de la Champions casi. Claro, pero lo que es sorprendente es que no es la categoría que por modelo de país debería tener España. Es un problema endémico nuestro que el deporte hípico en España todavía no está desarrollado. Ahora ya te paso un poco, tú eres ganadero también, sí. Vicepresidente segundo de la Asociación Española de Criadores de Caballos Angloárabes, sí. Y sé que estáis haciendo muchísimo por el completo, y lo tenéis ahí un evento, cuéntanos qué evento tenéis preparado, que bueno, a nivel, vamos. Ahora del 14 al 17 de septiembre tenemos la Gran Semana Angloárabe, que se celebra en Sevilla como todos los años. Es la final del ciclo de caballos jóvenes de completo, donde van los mejores caballos de España de todas las razas. Y organizamos un evento que este año cambia, siempre ha sido en el Club Pineda, este año porque hacen obras en el club, lo hemos trasladado al Parque del Alamillo, un parque público de Sevilla precioso, que se montó con motivo de la Exposición Universal, y estamos muy ilusionados porque creo que nos va a salir bastante bien. Oye, he visto alguna publicidad, he visto jinetes por aquí que todos se preguntan, ¿y tú? ¿Eso sí, qué, sí. ¿Qué es esto? ¿Una campaña institucional? Sí, una campaña que se está apuntando mucha gente y todos quieren ir a la Gran Semana. Yo he visto al número uno del mundo decir que... Sí, exactamente. Con él empieza la campaña, con el gran Michael Jung. Y bueno, con todos los jinetes, todos los amigos del completo que se quieran sumar, pues nos mandan su vídeo diciendo que van a la Gran Semana. Señor Gaviño, muchísimas gracias, enhorabuena por el hijo que tienes, enhorabuena por todo lo que hacéis por el deporte este que tanto nos gusta a todos, y a seguir disfrutándolo. Muchas gracias. A ti, te lo agradezco mucho. TC Venting, Campeonato de Europa 2017, Mill Street. En este momento se acaban de proclamar TC Venting en directo. Isabel Upton, campeona de Europa juvenil. Y a continuación, el himno nacional británico. Se oye muy bajito. Ahora. TC Venting, Mill Street, Campeonato Juvenil. Y a continuación, y para terminar esta ceremonia, la vuelta de honor, primero por equipos, la lidera Alemania, con música irlandesa de fondo. A continuación viene Gran Bretaña. Gracias. Y el resto de equipos que han llegado a completar. TC Venting, Mistress. Isabella, campeona de Europa Juvenil. TC Venting en la ceremonia de entrega de trofeos y campeonatos de Europa de juveniles. Equipos, ha quedado primero Alemania, segundo Inglaterra y tercera Francia. Y en individual ha ganado Isabel Upton. Estamos ahora ya a la espera del protocolo de izado de banderas, himnos y entrega de medallas. Y escuchamos el himno nacional alemán.
muchísimo público convocado.